Bueno, como habéis visto, el comienzo de este programa es diferente. Hoy tenemos un programa súper interesante porque tenemos una entrevista que yo creo que es la primera persona sorda en un podcast. Lo he traído yo porque quiero que cuente la vida desde el punto de vista de la sordera. Es decir, gente que no escucha nada. Y, y aún así es una persona que ha sido funcionario ahora está actualmente jubilado ha sido eh, ha sido músico ha sido artista y viene a contarnos su experiencia y su vida o sea que no me quiero enrollar mucho más porque hoy tengo un capítulo muy muy interesante tengo un capítulo que tenía muchas ganas de hacer y sin más y sin más rodeos, lo presento. Pero bueno, antes de nada, soy Grego Vilchez. Esto es Veleta Podcast. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Me alegro mucho de que venga. Igualmente. Para enseñar a la gente, mmm, a la sociedad, las personas sordas, darle visión. Sí, de acuerdo. Vamos a empezar por el principio. Eh, ¿Tú eres sordo de nacimiento o una enfermedad o accidente? Por enfermedad, dos meses pequeño. ¿Qué te pasó? Como yo estaba pequeño, en bronquitis aguda, enfermedad. Me mandó la pastilla muy fuerte, se llama extrapenicilina, un nombre muy largo. Entonces, durante un año inyección para poder salvar. Si no, podría morir. Gracias a la medicina fuerte. Y por eso me quedo sordo. Entonces, la enfermedad ya te quedaste sordo. Sí. Y luego, ¿cuándo empezaste a hablar? Empezaba a hablar muy tarde, con un años. La comunión me acuerdo después. Pero antes hablaba, pero muy poquito, pero mejor un años para arriba. Sí, porque yo veo un sordo, habla normalmente, habla mal, pero tú habla bien. Cada persona diferente, cada persona. Depende de la persona sorda profunda, abre la voz, habla un poco raro. Pero yo, como tengo un poquito, depende. Un aparato, yo puedo hablar mejor. Y, y depende de la voz que tengo, la voz muy fina. Mucha gente no se cree que tú eres sordo porque sí, mucha gente vocaliza bien. Sí, perfecto, porque yo estudiaba mucho de lo que Ya cuando empiezas grande, ¿dónde estudias? ¿Un colegio especial? o...? Siempre, siempre, colegio especial de monjas, siempre. Desde los 6 años y medio hasta 22 años, colegio de monjas, ¿eh? en todo el sitio. Granada, Mallorca, Valladolid, mismo con las monjas. Internado. Internado, tres meses, tres meses. Los padres ve muy poco. No lo veía nada. Cachi, muy poco. Solo pero, las vacaciones. Sí, sí, pero me gustaba mucho el colegio. Con las monja aprende muchas cosas y a mí me interesaba. Uh -huh. Y por eso hablan mejor. ¿Y dónde ha ido a Granada? Primero a Granada, pequeño. Después a los 11 años a Palma de Mallorca, porque mi padre trabajaba en Mallorca. Entonces, los colegios son iguales. Entonces yo fui a Mallorca y después un año en Valladolid, Valladolid, aprende de joyería, también con Lique de monja. Luego fin otra vez a Mallorca estudiando y otra vez a Granada, mucho viaje. Últimamente Granada estudiaba de FP 1 en 12 de delineación durante cinco años, ha hasta hecho 22 años. Ha hecho muchos viajes tú solo, jovencillo? Sí, 15 años solo en avión, con 15 años. Tú imagínate, 15 años, a hoy ahora mismo, un niño, 15 años, se va al avión solo. No se puede, no es Imposible. Posible. Antes sí, antiguamente sí, en la época de Franco sí, porque yo era responsable. Siempre una persona me ayuda a Zafata, me ayudaba, porque yo hablaba un poco mejor. Muy interesante, ¿eh? es raro, una persona chico, sorda capaz, capaz y no tenía miedo nada, nada, ni nada. nada. Mucha maleta, hasta la guitarra. <laughs> guitarra. Guitarra y sordo. Sordo, es en raro. Un año de academia. Cuando estudiaba de joyero, ¿qué hacía? Estudiaba joyero, hacían dentro del taller, porque me dio la beca yo los cuatro, un becario. No cuesta nada, comer, dormir no cuesta nada. Y allí dentro aprendía de joyería. Me gustaba joyería, muy interesante. Pero ya cuando he terminado el curso, ya no hay más. Entonces vuelve a Mallorca. Allí mismo, de Valladolid, Madrid, Madrid, a Mallorca, el avión. Pero de Valladolid a Madrid, el tren. Pero chimido, pero billete, todo preparado, control. Preocupación, repensable, pregunta, pregunta, pregunta. Pero la gente dice: Yo soy extranjero. No, perdón, soy sordo. Vale, vale. Es vale. eh, curioso, es eh, curioso. Ha estudiado, ha estudiado muchos años de lineante, sí, joyero, todo. ha estudiado muchas cosas. Muchas cosas, y en también. Yo sé que tú has trabajado en muchos sitios diferentes, mucho trabajo. Sí, sí. Cuéntamelo, el trabajo del principio hasta ahora final, todo tu trabajo. Eh, sí, mi historia muy larga, muy larga. Cuando yo empecé a trabajar, terminé de estudiar en Granada, 22 años. Entonces ya a vivir en Almería. ¿Cómo empezó? Yo he pensado cerámica autónoma. Porque antiguamente la subvención dinero le da un horno especial. La chamancia me dio dinero, lo compraba en un taller pequeño local, alquilaba y pintaba azulejo por ejemplo, la virgen y cerámica al torno completo. Pero la gente no compra. Problema Almería típico, no hay costumbre. Por ejemplo, en Sevilla o Córdoba sí, pero Almería no. Entonces ya lo dejé un año. Todos los meses autónomo. donde y después ganar apenas, no me interesaba. Después yo trabajaba arquitecto. Dos años, dos arquitectos diferentes, un año, un año delineante. Pero la comunicación difícil, ganaba muy poco. Yo estaba un poco nervioso, quería aprender más, más, más. Entonces al, al final me fui a estudiar para hacer la oposición a Juventud Andalucía. Gracias a los jefes me ayudaba, pero yo estudié un año para hacer oposiciones. Muy difícil, no es fácil. Intentando poco a poco estudiar. Al y final, al final aprueba. Mucho, mucho. Y también me ha dicho, ha trabajado de presentador de televisión. Sí, antes un tiempo, dos meses, eh, Canal 28 Almería. Y entrevista, pero hubo un problema porque una persona entrevista a yo con la lengua de chino, las dos no son iguales, un poco diferente. El mundo de los sordos para trabajar a la televisión es muy difícil. Lo he probado fácil, pero imposible. Entonces ya lo dejé. El muy interesante, los sordos sordo, me llama que bien, pero profundamente no. Es difícil. Muy difícil. Es difícil, no escucha bien. No escucha bien ese problema. Claro, antiguamente no hay intérprete, no, ya, no había nada. Ahora mucho mejor. También dice que tú tienes siete vidas. ¿Por qué? Siete vidas, salvo. A punto de morir, a punto de ahogar, a punto... De muchas cosas. Cuéntamelo uno por uno. Eh, uno, por ejemplo, cuando era pequeño, mi hermana mayor estaba en un pueblo de Granada. Ella hacía mucho frío en la lumbre, la lumbre leña. Y mi hermana cogía el brazo cuando yo era pequeño, pero estaba nerviosa se cayó, se cayó, metió fuego. Rápido, mi hermana vecina, socorro, para que me ayuda, para mí mi hermanito pequeño. Entonces, las chaquetas suyas lo tapó y salvó. Es muy raro, no quema ninguno. No sé por qué. Y esto salvó, ya mi hermana estaba nerviosa, porque era que tenía mi hermana 11, 12 años, yo un año menos. Y otro, pues, como era, eh, el mar, la puerta, estaba la familia, mis padres, mi madre, mi hermana, todo, en la playa. Había una puerta yo me aburría, la comunicación de la familia, estaba solo. Un poco, yo lo invento, ¿qué hago? Mejor cojo la puerta y me lo llevo hasta el mar. Y el mar subía como si fuera una barca. Lejos, 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 lejos. Pero de, de pronto veo otra vez a la vuelta imposible. Porque el mar no comía. Yo había socorro, mi padre estaba preocupado, me miraba vamos rápido mi hijo está allí mi padre nadaba no sabe tanto más o menos un problema nadaba paciente yo aguantaba ya mi padre lo cogía y la puerta se ha ido hasta África no sabemos <laughs> se ha ido a Marruecos. a Marruecos y y yo pues estaba y después también comí pescado había espina. Comía rápido. Me tragaba abajo en medio. No podía respirar, A punto de morir. Mi hermana, la mayor, tenía pinza grande y se acaba para trabajar grande. Esto es horrible, fatal, me acuerdo. Y, También de bebé, dos meses. Dos meses. Dos meses y otro, por ejemplo, el colegio. Hay siete vidas, sí. Yo me acuerdo, eh, a punto de secuestrarme, secuestrarme en Mallorca Colegio, en lo que más Colegio de Munca era un chalet, todo vacío, todo árboles. Y por la noche es peligroso. Muchos coches controlando, muchos hippies, Y yo estaba pidiendo pintura. Tres horas, de los cuatro. Cuando terminé a las siete de la tarde, en invierno es de noche por detrás venía. Autobús bajaba y un andando cuesta abajo, cuesta arriba. Está 200 metros. Los cuatro tranquilos andando. Pues y vino, vino otro hombre, quería coger. Entonces tres tordos corriendo. Y yo soy el último porque yo más pequeño. Entonces la monja lo vio, llamó a la policía. A punto de coger. Corría, corría, corría como pueda me caí, corría y me caí mal. Entonces ya la monja llamó, no venía la policía, no venía nada, pero el coche lo vio despacito a la, de la vuelta y se ha ido. Esto fue fatal. Y otro también fui, yo estaba en Valladolid estudiando de joyería, guitarra, todo. ¿no? La vacación de Navidad me fui a Mallorca el avión, pero de Valladolid a Madrid cogía Tren, pero de Madrid hasta Mallorca el avión. Pero yo cogí un taxi, taxi. Me acuerdo el 20 de diciembre de 1973 fue atentado a esta carrera blanca, presidente. Sí, verdad. Sí, verdad. En la calle se llama Claudio, la calle. Yo dos horas antes, la explosión fue nueve y media casi por la mañana. El coche subió hasta la quinta planta y esa es la residencia de jesuita. ¿Y tú has pasado al lado del coche? No, yo coche un taxi. La expulsión después. Yo antes. Pero un rato antes. Un rato, dos horas larga. Pero si yo pasaba esa calle, podía tener problemas. Pero lo ha matado solamente al presidente. La gente no. Es muy difícil. No se ha muerto él solo, se han muerto cuatro. El jefe, inspector, escolta, todo. Allí, el coche estaba fatal. Cuando yo fui al aeropuerto ya me asusté. Podría pasar algo, problema. Y... Siempre a punto de ver la muerte, siempre a punto de verlo, a punto, a punto, a punto, 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 punto. a punto. Y luego, peor, para morir fijo fijo, es también ha ido a ahorcarte. Sí, a ahorcar, a jugar, a los niños jugar, tenía siete años. Y los niños, grupo, 2020 20, vamos a probar, tú coge, lo coge y da la vuelta, con la mano así. Pero yo, hace, coquilla, entonces suelta, pero el vecino mío, el niño, es mi vecino al lado y lo cogido del brazo, si no me moriría. Ya morado, la cara morado. Morado, morado, fuerte, fuerte, mucho problema. si te vida Ya falta poco ten cuidado. <laughs> ya falta poco. Falta poco y ya pero ya suerte, ya ya comprende ya mi familia y mis padres, mi madre, no me deja estar ya ya atrás. Es verdad que tú lo has inventado un grupo de música. Sí, porque yo antes a aprendiendo guitarra lo guardé, me gustaba la canción, tocaba guitarra y gracias a un aparato, una ayuda. ¿no? Y después, eh, cuando empezó aquí a tocar la guitarra, y en el colegio de Granada, el doctor de las monjas, estaba el colegio enfrente, una de las monjas y otro del niño, niño, niño separado. Entonces un profesor estaba estudiando de medicina y es afición de la música, yo también, la dado coincidimos. Yo le dicho, ¿por qué no creamos un grupo de música para sordos? ¿Por qué no? Ya el director dice que sí, de acuerdo y hacemos. Pero ha sido rápido. La caja de oro lo compró dinero para comprar guitarras, xilófonos, piano, todo. Siete personas. Es raro. Es raro y muy rápido. Porque le gustó tocar. Una canción aguanta practicar, practicar un año. Diez meses. Una canción. Segundo año, otra canción. Así que tenemos cinco canciones, cinco años justo. Fui a Premio Premio Internacional, muchos diplomas, muchos títulos. La gente meció, lloraba, de pelo de punta. Como canción, los Beatles. Qué parecido. Parecido, pero de sordo español. De sordo, de sordo, <laughs> es único mundial. Grupo de Sorda, única mundial. No hay eh, más. Pionero. Los primeros. Lo primero, lo primero del mundo. Primero. Fuiste ahí de viaje, ah, canta, España, el grupo. Sí, sí, en mucho sitio, muchos sitios. ¿Dónde? En Madrid, Hamburgo, Zaragoza, eh, el tour, tour, casi todo. Y después hacen concursos extranjeros, Portugal, Francia, en Madrid, la vez quien ganaba. Una persona flamenco, otro de música, cada uno. Pero el sordo no había, no había solamente lo el único. Sordo. Cuando lo vio, premio, 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 porque la gente dice que imposible. Ya después, cuando se murió el director, jefe principal, murió, la música ya lo cortó. Podría seguir, podría seguir. Pero que si no se mueve, yo se mueve solamente, yo solo, yo imposible, tiene que todo. Pues ya, terminó. 1980. También ha hablado contigo un hombre cantante famoso. Sí, fuimos mayor que a Mallorca, colegio, la ocupación de sordos. Una amiga conoce a Lorenzo Santamaría, famoso. Y fuimos el espectáculo, el concierto pequeño. Y esta muchacha lo vio, llamó a Lorenzo. Mira, a mi amigo Gregorio se va a tocar la guitarra. Porque han juntos a cantar. Yo digo, sí, sí, vamos a hacerlo, Lorenzo, sí, vamos a estudiar, vamos a estudiar. Pero lo que pasa es que estaba muy, muy ocupado, muy, muy ocupado. Tiene mucha gente, Rita. Ya verás, después te llamo, después te llamo. Bueno, en la yo, época, época. Él estaba ya en carrera profesional. Buenísimo. Era muy, muy famoso. Muy famoso, sí. En mayor Ahora me está en Barcelona, ya es mayor pero a una pena para mi madre dice que sí pero por la noche a la diez de da miedo de trauma de secuestro muchas cosas y no y de pequeños si chistes de vida ya peor entonces lo que haría yo, vamos bien de acuerdo y y también grupo de música grupo de música muchos viajes muchísimo tú has vivido Fuerte, muchas cosas. Muchas cosas, sí. Desde pequeño, desde enfermedad. De... Después, también te gustaba mucho el deporte. Tú eras deportista. Deportista de atletismo. De atletismo. Y fútbol. Y fútbol. Fútbol también. Fútbol, un poco de tiempo, porque mi madre no quería. Porque siempre por la noche jugaba fútbol. Y los sábados, competición. ¿Fútbol? ¿Dónde jugaba fútbol? Mallorca, Mallorca, sí, Sociedad, Azul Blanco, Y Era un buen jugador, bueno, muchos goles, siempre goles, goles, interés se lo coge, entrenador lo ve, y me coge. Pero ya después mi madre no quería, porque siempre a las 11, a las 12, por la noche oscuro, edad 13, 14 años, y la categoría cadete, cadete, pero muy poco tiempo. Así que soy capaz de hacerlo, pero al final me cortó. Claro, tu madre no quería, no quería tenía de miedo, de... tenía miedo, por culpa de la sordera. La sordera, sí, de acuerdo. Es y atletismo también. Sí, primer premio, premio, 42 kilómetros, oyente, no es sordo, oyente. Tú eres campeón, campeón de, de maratón, 42, 42. kilómetros. Y después 21 también, y después ya normal siempre corriendo siempre ha hecho deporte ha hecho de todo. De, ha hecho todo de todo y también cuando empieza por ejemplo la novia cuando empieza la novia cómo es ligar sí, los sordos chica, cómo es la chica ¿Cómo, cómo se hace la chica como pues en granada la chica que estaba haciendo deporte porque a mí me gustaba la chica deportista Si no no Busco personas cariñosas, amables, completamente. Entonces, con aquellos 16 años, mujer, y yo 19 años. Pero primero como amigo, un año. Amigo, un año. Me gustó al final. Y ya seis años como novio. Y después de seis años, me casé el año 1983. Me casé. Pero no iba a la discoteca a bailar, ¿no? Un, el pueblo sí. Fin de semana fuimos. La discoteca, pero muy poco. A la hora de los padres obliga a las 8 y media aquí o a las 10. Era muy corto. Es raro, los es raro. sordos, oh. para ligar, es difícil. No, tipo sí muy listos. Los sordos no oye, pero lo ve virtualmente. Las chicas, cada uno, roba, 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 roba. Mío, 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 mío. Y así. ¿Tú tenías mucha novia o.? Oh? Am amiga mucha, mucha, pero no había nunca. Pero detrás tuya, detrás tuya. Detrás de ella, sí, pero yo paso. <laughs> yo tú paso. eres famoso, cantante, y sí, sí, Firmaba, autógrafo. Me acuerdo 1500 autógrafos de la firma pa, rollo de, de fotos. Me canchaba. Toda la, la niñas. Vente a mi casa, como a dormir. No vamos a dormir al hotel, vamos a dormir en tu casa. Tu casa, porque <laughs> sí. la año quiero coger bien. Otro chordos, otra casa. Ahorraba dinero. Ahorraba dinero. La caja de un poco, pero el hotel sí, muchas veces. Sí, sí. Eh... También muy gracioso, por ejemplo, tú cuando sacaste cané de conducir, sí. ahora mismo nuevo, mmm, Difícil, Antiguamente, no, hay... no había intérprete. Pero antiguamente, tú sacaste cané ¿cómo fue? Antiguamente yo tenía 18 años en Granada. Un sordo había hecho la matrícula de conducir, de, de, de la autocuida. Si fue alemán, y no pude, y me la dio a mí y yo le pagué dinero. Entonces yo estudiaba dos años de autocuida. No quiere decir dos meses, no. Dos años para aprobar. A los 20 años hice examen y aprobé. Y después la pista, rápido. Un coche antiguamente, un coche, un Chea 600. Y aprobé Y después, el otro año, lo compré un coche, un Chea 127. Porque me daba dinero en la beca. Siempre gané, siempre. Pero. Había examen práctico, conducí examen. Sí, sí, con en, maestro al lado. El maestro al lado, claro. Y de, atrás. Atrás, atrás. Eh, como jurado. jurado. Sí. Pero, si sordo, ¿cómo te avisa? Oh, aquí el brazo, toca la mano a la derecha, toca a izquierda, a izquierda, ya cabeza de frente. Y luego la mano, esa mano para, para, yo paro. ¿Tú tenías que mirar? mucho ojo, mucho ojo. Y me encontró. Es difícil. Es difícil. Claro, intentar mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Y después ya aprobaste. Sí, aprobé. ¿Aprobado? Sí. Entonces tú solo, sí. jovencillo, iba a Granada. Con 20 años. ¿Y qué pasó? Yo solo coche de colegio, ya de cancho, el sábado, domingo, y yo solo el sábado me fui al centro, mi coche solo. No, amiga, amiga, nada. Pero un día mala suerte. No culpa mía, no me he dado cuenta. El coche el cogí, aparcamiento, y me voy al colegio a la hora de comer a las ocho y media tarde. Pero de pronto otro coche se parado. Se iban a apartarse. Apartarse. Y yo pienso algo viene de la bomba. Algo. Entonces <laughs> fin corriendo coche, la velocidad. A tope. Inmencia, a tope. Pues, hasta el colegio. Es raro. Y detrás, bombero, seguía conmigo. Pensaba que yo apoyaba al bombero. Pero no. ¿Y tú no te has dado cuenta? No me has dado cuenta porque no viste espejo panorámico. Lo he visto. Cuando llegué allí, madre mía, me equivoqué. Y me reí un poco. Y ya pasado. Justo a la hora de comer a las ocho y media. Yo llegué justo. Gracias <laughs> por correr. <laughs> es verdad. La policía, ambulancia, bombero. Piensas tú... que estás loco. No he dicho nada, todo el mundo ha callado, se piensa que yo apoyaba a bomberos. <laughs> ya está. Bueno, después ya termina de colegio. Tu padre y tu madre vive en Mallorca. Pues cambia al medio Mudanza, bueno. Porque mi padre trabajaba en muchos sitios. Mallorca, Evesca, Granada, pero el, el pueblo también. Pero mi, yo estaba con colegio de Granada. Mi padre trabajaba en Granada, pero en poco tiempo en el pueblo. Ya, ¿dónde iba a trabajar? Gracias a un señor camionero que es de hija Se llama Camacho. Mi padre lo conoce porque estaba en el pueblo, los dos. Pero Camacho se fue al Merillo. Mi padre se fue a Mallorca, trabajaba. Pero después ha vuelto otra vez a Granada. Ya se acordó amigo suyo Camacho, para ayudar. Y Camacho lo ayudó a trabajar en la depuradora del ayuntamiento. Gracias Camacho, era mi amigo. Yo lo conozco, el Camacho, el hijo. Y ya mi padre se puso contento, trabajaba la depuradora y hasta jubilación de enfermedad. Entonces tú también viniste a Almería. Yo fin de 1980 he terminado estudiar me vine a Almería. Y después tú estabas en Almería, tú lo inventas, asocia una, asocia una asociación de sí, sordos. Sí, 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 en 1980 lo, lo fundé. Pero ¿cómo una... lo inventa. Porque antes de tres años, antes yo estaba estudiando en Granada, los sordos quería formar una agrupación para para dentro de hacer fiestas, actividades, de muchas cosas Necesito, necesitaba. Pero imposible dar local ni nada. Es que los sordos no, no, no conocen a la gente. Hay profesores, pero no ayudaba, costaba mucho, no había intérprete. Pero yo fui al merío, en vacaciones, ya me vio, sabe que yo estoy capaz de hacerlo pero yo le dije que no estoy estudiando hasta 1980 para aguantaba esperaba un grupo dónde va ¿Al café ¿Un grupo a la playa cada uno. y aguanta hasta dos años así cuando yo terminé de estudiar qué hace rápido en verano lo lo coge todos los chorros un grupo un grupo para formar los chorros estábamos contentos todo el mundo muy contento y nos fuimos allí ya busco profesores, busco voluntarios, busco, pero mucho trabajo. Papeles reunión, donde mi casa de mi madre. La casa, porque no había local. Yo pensé en mi madre allí. Sí, sí, sí ya está. Y otro día, vamos al café Colón, al bar, para enseñar. Lengua del signo español no existía antes. Era mímica, dactilología. Enseñaban poco a poco los políticos, Almería, Chávez salió el periódico a Café Colón porque necesitaba el local y de pronto me dio local profesional. Hemos estado al local por lo menos 10 11, local diferente. Ya mucho mejor durante cinco años, medio, siete años y también el presidente. Ya otra persona. Ya por pues, sí, hasta, hasta ahora muy bien. Entonces tú eres el presidente fundador de Almería. Sí. Sí, profundidad, claro. Gracias a ti, los sordos de Almería tiene muchas cosas. Claro, si no por mí, puede ser, pero esperar tarde tiempo. Va yo tarde. porque yo hablaba muy bien, rápido, la cultura, el colegio, muchas cosas. Y ahora ya está jubilado. Sí, jubilado hace ocho meses. Y ahora qué hace? ¿Te aburre o no te aburre? No me aburro, no tengo tiempo de aburrirme siempre hacer algo. Voy a mi trabajo. Bueno, trabajo ya fin, visita. visita. Allí estoy pintando a los murales, por ejemplo el día de la mujer o el día del libro, porque los maestros saben que yo pinto muy bien, entonces la Va, vamos a tomar café, me invita o algo así, me distraigo, me distraigo. Es importante, porque sin Ir al trabajo de antes no puede vivir. Pero a no menos ve a los maestros, compañeros contentos, un rato, una hora. Y sí, un día pintaba, pinto. Hasta poco, una semana, pintaba, un muy Grande, para el Día de Guardada de la Mujer, 8 de marzo. Muy contento. Y ya, y ya puedo pintar cuadro para próxima exposición del año que viene, a lo mejor. Porque también, también pintó. Yo soy pint, pintor, claro. Y por eso, y después también, que hago? Hacer deporte, andar, gimnasio. Y no tengo tiempo, aburrimos, no tengo tiempo. Sí, está muchas actividades. Mucho, sí, mucha movida mi vida. ¿Y cuándo va a ser una exposición? Yo creo, vamos, no puedo decir, fijo, el año que viene, 2025, a ver. ¿Te gustaría? Me gustaría, la me gustaría. Esto lo he visto al principio, pero no me, se me ha olvidado preguntarte, eso qué es? Esto yo lo he inventado pintar para un regalo para ti. Ah, vale. Qué sí, bien. Ahora vamos a verlo. Gusta? Está chulísimo. Esta vez que lo vean bien, a ver que lo vean bien. ahí tiene por las dos caras. Un regalo. Muchas eh, gracias. de nada. Dos caras. Sí, aquí te es tu trabajo. vida bueno, que el está... cuadro. La gente no lo sabe, pero yo lo digo. ¿Quién ha inventado la pintura? Tú. ¿Quién la ha inventado sí, tú? Claro. Muy bien. La vida. La vida muy dura. Ha hecho muchas cosas. Muchísimas, muchísimas. A mí me gusta una pregunta, me gusta mucho. A todo el mundo, me da igual, sordo, oyente, me da sí. igual. ¿Tú has vivido algo raro de espíritu? Ovnis, algo. Sí, una cosa, una cosa, sí, el ovni. ovni una cosa. ¿La ¿Has visto? Sí, de verdad, sí. A las 4 de la mañana, madrugada, estaba estudiando del niente, porque ya mañana hacemos exámenes, y yo pues sin dormir, tras noche sin dormir, tras noche sin dormir. Entonces, aproveché del niente, no tan buena, pero a las 4 de la mañana, la ventana, lo abrió para ver por gusto. Un ovni está arriba. Un plato, color naranja, brillante, se movía. Luego me estaba dentro de una hora, El ovni al centro también. Se llama a la sorda mi amigo. La visto, es verdad, qué raro, el techo estaba. ¿Quién la ha visto? ¿Quién? Un amigo, Enro, otro sordo más, Manuel, tres o cuatro chorda, del mismo delineamiento grupo. ¿Tiene contacto con el sordo? Sí, sí, contacto. Vamos a buscar, quiero escriba mensaje a mi programa. Yo te lo digo a mi amigo. Lo escriba. Eh, sí. a, ver. a ver, ¿qué dice? La he visto OVNI? Es, es raro, rarísimo. Es raro. rarísimo. Yo nunca, nunca, no conocí una persona, me dice, yo he visto Omni. Yo yo primera lo he visto vez. La primera vez de pelo de Punto. Primera vez. Y salió el periódico mañana, salió el periódico, la ideal de Granada, el periódico. Entonces la gente puede buscar. El periódico del año del año 1977 más o menos pero ahora 2007 a 2000 el ovni granada sigue. Sí, el ovni es raro granada tiene vista el cielo es muy grande pero puede encontrar a ver eh, es raro es gracioso habla. qué más bueno, que, o sea, ya no me acuerdo conozco mucha gente habla un tema de espíritu habla cosas rara, la luz, apaga y te espero. Tema de ovni, la primera vez. La primera vez. De otro espíritu, si yo no, como no siento nada, que en el ojo visual del ovni, las ve, te pelo de pancha. Muy bien. En vida otra, extraterrestre. Puede enrobar o algo. ¿Qué color? Mucho, muchas veces. ¿Cómo era platillo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Como un plato. Llano. Hondo. Se pega. Y luego, alrededor del filo, era brillante, naranja, como chocolate más o menos. Parece una película. Igual, igual, una película. edad, yo allí, 17, 18 años. Tú no bebías alcohol nada. Nunca. ¿Estás borracho? nunca está borracho, que borracho. Nunca, nunca. nunca. Empecé a tomar alcohol a los 30, 33, 34 años. Siempre tomo agua, zumo. Coca-Cola y pro alcohol, no única. muy interesante. Hasta tarde. Bueno, me alegra mucho tu vida, muy importante. Sordo claro, ha hecho no, muchas cosas, trabajo, no? Mucha paciencia. Ha hecho muchas, muchas cosas. cosas, ha estudiado, tiene carrera. De tu muy vida, bien. Ahora feliz, jubilación, más tranquilo. Tiene que estudiar porque chino no puede hacer sordo puede trabajar, puede estudiar, puede hacer algo, los sordos son capaces. No habla, no importa, pero tiene visualmente perfecto. No oye, está roto, vale, pero habla, puede, pero no se mudo, no. Es sordo, es sordo, pero habla, capaz de hacerlo. Gracias, a intérprete, lengua de signo, ayuda. Los sordos ya, mucho mejor. Y fin de barrera de comunicación. Es importante calidad de vida. Porque si no, los sordos, ahora mucho mejor. Me alegra mucho, porque yo tenía siempre en la cabeza, yo quiero hacer algo, un programa, por ejemplo, este mío, pero yo quiero a los sordos que lo no uno puede escuchar. Entonces he inventado la frase subtítulo, subtítulo, vale, pero... Muchas veces un ordenador falla, un subtítulo, palabra no escucha bien, cambia palabra, no coincide. Sí. Además, yo sé que los sordos no entienden alguna palabra difícil, no entienden, no saben qué significa. Entonces, yo podía hacer programa sin hablar con la mano, solo hablar y subtítulos automático. Pero yo quería... Un paso más. Yo quiero enseñarle a la, a la, a la gente que lo vea a hablar con las manos. Para que sea más fácil comprender perfectamente. Entonces yo me he forzado para enseñárselo a la gente. Ahora ya, programa al fin. Estamos a último para terminar el programa. Yo lo digo a la gente. Este hombre va a decir su nombre. Mi nombre es Gregorio Vilche Rueda. <laughs> y yo soy Gregorio Vilche López. Significa es mi padre. ¿Entiendes? Sí. Entonces, además, hoy, hoy has venido acompañado con sí. mi padre. Mi madre está ahí. ¿Quieres venir? Vente ahí al lado de tu marido. Vente. Uh -huh. Esto son cosas del directo. Ponte allá al lado de tu marido. Mi madre, acáchate que no se te ve en la cámara. Mi madre también es sorda. ¿Verdad o, sí, o mentira? Sí. A sí. ver que te escuche la voz. Sí, soy sorda, sí. Soy sorda. Es mentira, no es sorda. Se no, escucha madre. perfecta. <laughs> mi padre y mi madre son sordos. Y yo de pequeño soy el mayor de dos hermanos. Siempre he estado junto con ellos. Entonces, junto con mi compañero que me graba, hemos hecho películas, cortometrajes. Y yo siempre hablaba con él. Tengo una idea en el futuro. Si yo me voy a un festival de película, algo. Mi padre y madre me llaman, vente conmigo. Senta, a ver la tele. Para que vea a su hijo, orgulloso de su hijo. Pero yo pensaba, padre y madre no entiende nada entonces yo pensaba que lástima mi padre y mi madre orgulloso de mí pero no entiende qué dice bueno lo dejé con los años yo he inventado este programa yo estoy pensando tengo que hacer mi padre y mi madre interesa tema de medicina medicina cuántica de maría la semana pasada no hace dos semanas no me acuerdo. Tema del campo de agricultura. Tema... Mi madre y mi padre le interesa. ve ¿Qué dice? Quieren aprender cultura. Pero no entienden. Entonces, ahora yo voy a enseñar nuevo... Nuevo... No sé cómo se dice. Formato. <laughs> nuevo formato. <laughs> Tengo eh, YouTube. Mi canal público. Ahora, nuevo. Viene una chica buenísima, es ¿eh? intérprete, se llama Sara. Sara, signo Sara. Vamos a trabajar juntos para que los sordos, todos los sordos, puedan ver YouTube libre, para que entienda con intérprete. Me parece que es el primero, el primero. Mmm, Podcast de España con intérprete para sordos. Entonces yo estoy contento. Tengo mucha. Tengo muchas ganas de empezar. Esta es la primera presentación con mi padre. ¿Por qué? Porque ahora es el día del padre. Como un homenaje. Es como un homenaje para ti. Mi padre es sordo. Ahora, inauguración, veleta podcast también tiene una vía para los sordos los sordos que le guste le dé like le dé eh, instagram o facebook si quiere participar para ver para mejor yo me alegro y ya está que te digo más pues no lo sé poco, a poco vamos a... Ya habéis visto, no no vale hablar, no puedo, no puedo. Tontería, son tonterías. Una persona sorda tiene carrera. Futbolista, pintor, grupo de música, siete vidas, ¿qué más quiere? ¿Es capaz? ¿Y tú no eres capaz? No me lo creo. Te falta cojones y punto. ¿Tú quieres estudiar? Tira a estudiar. ¿Tú quieres trabajar? Tira. Tú tienes una idea de la tele, un programa, lo que sea. Te esfuerzate. Yo me esfuerzo. Lo he inventado todo esto para la gente porque me gusta y no es fácil. ¿Qué me ha enseñado mi padre? Es posible todo lo que tú tengas en la cabeza puede hacer libre fácil que me ha enseñado gracias a mi padre entonces orgulloso en mi padre y mi madre los dos gracias a los dos para todos los sordos gracias a vosotros y bueno vosotros participáis conmigo yo lo sé sí, claro han inventado el logo de Beleta lo ha inventado mi padre entonces no me falta hablar más cosas a partir de ahora, veleta hay también para los sordos, para que lo sepáis. Ya fin, para terminar, mi padre y mi madre, para despedir, para despedir programa, tú di lo que te dé la gana. Importante que los sordos sepan que mi hijo de Gregor está haciendo entrevistas para, para los sordos, por ejemplo, yo, Castro. A mí me gustaría que todos los sordos, bien. Eh, de dentro del programa. Hay intérpretes fáciles que puedan ver fácil, comodidad. Es importante. Hace falta que todos los sordos participan más y para el mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a mi gente. Espero que les haya gustado una idea nueva aparte de los sordos también, pero mi gente normalmente oyente, espero que les guste. Y perdona a los sordos porque mi lenguaje no es bueno, no soy profesional. Natural, ya aprendí natural solo, no me han enseñado nunca, solo. Yo he intentado trabajar bien para vosotros que esté a gusto y os guste. Me gustaría que me escriba comentario los sordos, oyentes, me da igual, comentario escriba, que me digas qué pie, opinión está contento bien mal que me lo diga yo estoy abierto quiero aprender quiero desarrollarme cuanto más gente me apoye más cariño yo voy a crecer más para todos para enseñar muchas cosas hablamos de tema libre lo que sea entonces yo pienso que ya estamos listos estoy muy contento muy orgulloso repito ya he presentado Sara, la intérprete del programa, ya mismo vais ya vais a, a, a aprendernos a conocer y ya está. Nos vemos la semana que viene con otra entrevista muy interesante. Nos vemos